Amigos, bienvenidos a su canal Electro TM. Para esta ocasión vamos a hacer un video un poco diferente. Me van a acompañar a destapar lo que es un paquete que me llegó, que lo pedí por Mercado Libre. Trata de una palanca de direccional y de limpia parabrisas junto de una camioneta GMC Sierra modelo 98, que posteriormente lo voy a llegar a colocar y les voy a enseñar cómo voy a colocar la palanca. Espero y me acompañen con el siguiente video. Pues ahorita vamos a destaparla y a ver cómo es que vino. Aquí tengo ya la tijera y pues vamos a comenzar a destapar. Una disculpa si muevo mucho la cámara, es que estoy a una mano. Ahorita vamos a destapar. Vamos a tratar de cortar, a ver si nos hace más fácil. Y vamos cortando poco a poco. Aquí vamos a cortar otro poco. Esta palanca es de la marca Dynamic. Pues en ese tipo de camionetas normalmente viene lo que es en la palanca vienen múltiples funciones. Lo que es el direccional, el intermitente. También viene lo que es el limpiaparabrisas y también viene el limpiaparabrisas por tiempo ahí mismo. Con la misma palanca. Por eso este tipo de palancas son un poco costosas. Bueno, aquí a donde yo vivo, pues sí, ahí en Mercado Libre pues me salió en 1800 la pura palanca. ¿Ya vieron? Esta lo voy a cambiar porque la palanca que tenía ya estaba quebrada y también el botón del intermitente pues ya no funcionaba. ¿Ya vieron? Y ahorita pues ya casi vamos destapando. Vamos a tratar de... Perdón que lo mueva yo mucho. Vamos a tratar de... Aquí. Tratar de destapar. Y continuamos. Ahorita voy a tratar de quitarle toda la envoltura y ahorita continuamos. Bueno, aquí ya le quité y vamos a destapar. Y como pueden ver, aquí está la palanca. Es esta. Vamos aquí a sacarla. Miren, vendría siendo esta. Aquí este tipo de palancas, normalmente en las camionetas viejitas, viene así lo que es la palanca. Aquí viene lo que es el botón de intermitentes que les decía que no funcionaba. En aquella palanca, la viejita, no sirve. Ya está quebrado lo que es la base por dentro, porque lo destapé y me percaté que sí no sirve. También digamos que acá al dar direccional igual falla. Y pues ya le opté y le recomendé mejor al cliente que se cambiara. Y pues él pues tenía la posibilidad de poder cambiarlo, comprar la pieza nueva. Y pues ya lo vamos a colocar. Y este vendría siendo lo que es el conector. Acá. Y este otro, ¿ya vieron? Ya este lo voy a colocar en la camioneta. Y vamos a hacer otro video donde me van a acompañar cuando lo monte yo en la camioneta. Aquí lleva lo que es son dos tornillos que asegura la palanca. Aquí arriba. Aquí este puntito que ven acá. Este que se mueve. Es el del claxon. Por eso les digo, este tiene muchas funciones. Tiene intermitente, direccional,
Tiene este lo que es el de tiempos del limpiaparabrisas. Tiene lo que es el chisguetero, el que avienta el agua. Tiene también lo que es el claxon. ¿Ya vieron? Y por eso también es el costo. Y ya, y eso sería todo. Espero les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse, dejen su like. Y nos vemos para otro próximo video. Adiós.